Mi nombre es Jennifer Fonseca, nací en la ciudad de Pereira y participo con la obra Me Visto, que es un video performance. Pues yo empiezo haciendo pintura. Siempre he tenido un interés muy importante por la moda. La moda no solo como algo desde lo estético y desde el vestuario, sino también como desde el comportamiento, desde las cosas que se repiten, de las cosas que son adoptadas por los otros. Entonces me doy cuenta que estas cuestiones son mejor exploradas, no desde la pintura, sino desde el mismo vestido, desde la escultura, desde el video. Entonces empiezo como también a apropiarme de estos lenguajes porque siento que me dan una posibilidad más amplia de hablar de estos temas, que se vuelven ya no solo representación, sino que empieza uno también como a vivirlos y a encarnarlos. La obra con la que participo este año en Arte Joven se llama Me Visto. Me Visto es un ejercicio performático, es una proyección que hice sobre mi propio cuerpo, de otro cuerpo, en un ejercicio o en un intento por tomar prestadas unos atributos y unas cualidades que yo siento que no poseo. En este caso podría ser, no sé, la espontaneidad, la sensualidad, la exuberancia de un cuerpo que a veces siento que no es característico de mí. Hay un desfase, hay algo que es inalcanzable, como pueden ver aquí. Y surge una sombra que para mí es como esa imagen de lo que al final queda excedido, que se excede de esa búsqueda, de la fantasía. Es al final ese deseo lo que mueve el actuar performático en este caso. Es gratificante pues ver que el trabajo de uno pues está seleccionado entre muchos otros. Yo ya había participado en el 2018 con una pintura y había quedado de finalista. Pero pues sí, no sé, es chévere. Se siente bien, se siente pues que lo que uno está haciendo, hay espacios para compartirlos, que es en últimas pues también algo importante, como que haya una difusión de todas estas exploraciones.